siempre pensé que llevaba una vida como cualquier otra. Sin embargo, un día me di cuenta de que algo extraño pasaba. Me sentí un poco incómoda, muy incómoda. La verdad es que sentía verdadero pánico a los espacios abiertos. Fue entonces cuando pensé en buscar ayuda profesional y supe que existen varios tipos de terapia. Así que decidí ir a visitar cada una. Claro que la vamos a curar. Mediante la terapia conductual, usted solo debe colocarse en un estado de relajación y juntas podemos trabajar la desensibilización sistemática, la cual consiste en transportar su mente a la escena del miedo y de esta forma usted puede superar sus fobias. Desde el enfoque cognitivo vamos a realizar una programación nueva en su agenda. Además trabajaremos en la autoobservación, eso sí, desde su hogar, y realizaremos también ensayos cognitivos para introducir poco a poco en su imaginación situaciones donde usted se halle en espacios abiertos. A través de la terapia sistémica vamos a estudiar todo su entorno, su familia, por ejemplo, y vamos a generar un genograma. Vamos a ver la relación con su pareja, si es que la tiene, su relación laboral y todo tipo de sistemas en los cuales usted se desarrolla. Y a partir de eso, vamos a encontrar la solución a su fobia. Desde el psicoanálisis, vamos a adentrarnos en su inconsciente a través de la asociación libre, las transferencias y resistencias. Yo solo necesito que usted me hable de su vida diciendo aspectos relevantes y lo primero que se le venga a la mente, y poco a poco vamos a entender de dónde viene su síntoma. Como le dije, yo trabajo desde el enfoque humanista. Lo que vamos a hacer es no concentrarnos en el pasado que llevó a esa situación, sino en las herramientas y potenciales que podemos desarrollar para salir de esta, con base en la música, en la expresión corporal y en movimientos. Después de esto, reflexioné un poco sobre el proceso. Desde el enfoque cognitivo, como el humanismo es la solución, la terapia conductual es la solución. La solución a su fobia es la terapia sistémica. La respuesta fue obvia para mí. Gracias a la terapia, pude superar mi miedo y sentirme mejor conmigo mismo.